Muy buenos días, si nos estáis viendo en directo a través de internet, de Facebook, de YouTube. Buenas tardes, buenas noches, si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Hoy hacemos un programa especial, la ocasión lo merece. ¿Por qué es especial? Porque vamos a tratar los temas de actos y cultos de nuestra patrona, de la Virgen del Carmen. Pero también vamos a hablar de nuestros pescadores, de nuestro puerto, de la bajadilla, de esa gente que se juega la vida para que nosotros luego disfrutemos de un pescado estupendo, que además han sido esenciales en estos tiempos de pandemia o de confinamiento. Para hablarnos de todo esto, de la bajadilla, de los pescadores, pues tenemos al patrón mayor de la cofradía de pescadores y además también, como nos va a hablar de la Virgen del Carmen, es a su vez teniente hermano mayor de la cofradía de nuestra patrona, de la Virgen del Carmen. Teniente hermano mayor, correcto. Bueno, ya no, Paco. Pero sigue, Pascalo, sigue, pero seguimos ahí la Junta. Miembro de la Junta de Gobierno. Sí, 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 sí. Manolo Aro Marcelo. Manolo, ¿cómo estás? Bien. Lolo, no te importa que... Lolo. Oye, empezamos hablando de los pescadores, de la mar, de la bajadilla. Esta gente que tú conoces perfectamente y sabes, ¿no? Porque te embarcas con ellos. Ya lo sé. ¿Cómo ha pasado este tiempo de confinamiento? Porque ustedes habéis sido esenciales, ¿no? No habéis parado, ¿no? No hemos parado, Paco, desde primera hora no hemos parado. Ningún barco, ¿eh? Ningún barco. Estuvimos un poquito tiempo parados porque nos pilló... El arrastre no ha parado ningún día, pero el cerco nos pilló 15 días entre la parada biológica que hacemos todos los años y el confinamiento, ¿no? del COVID-19, ¿no? Pero cuando terminemos la parada biológica, arranquemos el primer día y con más gente o con menos gente, porque teníamos mucha gente extranjera que no podían venir de sus casas, pero poquito a poco pues nos hemos reunido con gente de Marbella y hemos estado pescando todos los días, ¿no? Y trayendo un producto de calidad para el consumidor, ¿no? La gente ha estado consumiendo, o sea, sí. ¿No se ha notado bajón a la hora de la venta? Se ha consumido mucho pescado y los mercados han vendido mucho pescado a la gente de Marbella, pero la gran superficie, que es la que arrastra, de, tú sabes, del boquerón, de la sardina, de las cantidades, pues ellos le han metido una bajada grande, ¿no? Darte cuenta que el salmonete, por ejemplo, de aquí de Marbella estaba rondando sobre 10 euros, que es lo que está ahora mismo, sobre 10 euros, 11, 12, y llegó a ponerse a 4 euros, ¿no? El salmonete, ¿no? En la Loja. Pero claro, las grandes superficies seguían a 18, 20 euros el kilo. No la han bajado, ¿no? Pero ¿por qué esa bajada? Si al final se está consumiendo, se está vendiendo. Se ha consumido tranquilamente. ¿Por qué esa bajada? Muchas veces se aprovecha cualquier tema de esto Parece que se han aprovechado del tema este que han bajado los precios, ¿no? Igual que la gente del campo, ¿no? Bajaron los precios a más no poder, ¿no? Pero bueno, nosotros como buenos pescadores hemos traído el producto todos los días para la gente de Marbella, ¿no? Se gane un poquito más o se gane un poquito menos. O un poquito menos. Oye, Manolo, la gente de la mar ha guardado todo lo que ha requerido sanidad, tema de mascarilla, tema de... Bueno, siempre, guante y todo esto siempre lo lleva. Sí, sin problema. En los barcos, ¿se ha tenido un poco de cuidado? ¿Se tiene cuidado con estos temas? Claro, en el barco se tiene cuidado, Paco. El problema de los barcos es que en un barco que tiene 20 metros y van 12 hombres... Claro. Pues muy poco confinamiento lo que pueda haber, ¿no? Lo de los 2 metros, 3 metros es difícil de... Darte cuenta que en un barco como el mío van 12 camas debajo del barco, 12 literas, ¿no? Y va una litera una encima de otra. Entonces, confinamiento poco, ¿no? Pero después a la hora de la entrada al puerto pesquero, pues sí, con tu mascarilla, con tu guante, con dentro de la Loja, estupendo todo, no hemos tenido problemas de ninguna clase. Y todavía se sigue haciendo diario, ¿no? ¿Habéis tenido la posibilidad de realizar algún test o algunas pruebas sí, a los marineros? Gracias al ayuntamiento, pues todo el marinero que ha querido lo ha hecho, ¿no? ¿Ha hecho los test? Yo me parece que es la cuarta vez que lo he hecho, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Eso está bien, porque eso no es solo por seguridad gracias de los marineros. Gracias al ayuntamiento, pues los pescadores, pues mira, ¿no? No hemos tenido ningún caso, ningún problema, pero no sé si fueron 100 y pico o lo que fueron en 2 veces o 3 veces... allí al Palacio de Congreso, ¿no? Hacerse los test para las pruebas del coronavirus. Para las pruebas del coronavirus. Y ningún caso negativo. Sin problema. No solo, como decía, por la tranquilidad y seguridad de los propios marineros entre sí, como tú dices, tan muchas veces, sino por las familias, ¿verdad? Las familias, por supuesto. Pues el marinero está fuera, va con otros marineros, que algunos son de aquí, otros son de fuera, otros pueden ser... Bueno, y eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Oye, Manolo, la bajadilla... Vamos a hablar del puerto de la bajadilla, lo hemos hablado infinidad de veces,
Bueno. ¿Tú crees que seguiremos hablando mucho tiempo de cómo está la lonja antigua, de cómo está el alumbrado, de cómo está, ha cambiado algo desde el año pasado que hablamos de este tema? Bueno, el año pasado hablamos por dos veces, por lo menos, o tres, ¿sí?, aquí de este tema, y no se veía movimiento, ¿no? Ahora se puede hablar que ya hay movimiento, ¿no? La fábrica de nieve la tenemos terminada, a espera de cuatro cositas de alumbrado que nos faltan, ¿no?, con Endesa y cuatro temas, la tenemos terminada, a espera de la inauguración sin problema, ¿no? Y una vez que se termine de arrancar la fábrica de hielo nueva, pues ya va la lonja en demolición, ¿no? Y después, en pleno agosto, a último de agosto, a mediados de agosto, van a empezar a hacer los almacenes allí al lado del taller de Juan, a continuación del taller de Juan para Poniente, hasta el mismo puerto pesquero, los almacenes nuevos. Está el proyecto, ya se miró el proyecto, estaba bien, sin problema. ¿Que vamos a tener menos aparcamiento? También. Lo digo porque es que va a ser así, ¿no? Bueno, pues si tenemos vamos a tener menos aparcamiento en la parte de la playa, la arena. Después, la parte de arriba, todo lo que es las dos filas que hay, una, a un lado y a otro, se mantiene. Son aparcamientos públicos. Vale. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora los políticos se comprometen con fecha o también de... A ver, no quiero que se me entienda mal. Tú sabes por dónde voy. De sí. Boquilla. ¿De boquilla o no? No. Ahora tenemos fecha, ahora tenemos... Ahí están los proyectos. Esto es porque muchas veces vemos proyectos, anteproyectos, maquetas y de aquí, de aquí, pero... ¿Se comprometen con fechas en tal tiempo, en esta fecha, en aquello? ¿Sí? Darte cuenta que el 1 de mayo tenía que estar la fábrica de nieve terminada y verdaderamente se terminó, ¿no? Lo que pasa es que pasó lo del confinamiento, claro, ¿no? Claro. Y se ha atrasado un poco, pero no por culpa de los que están montando la fábrica, sino por Endesa se ha retrasado porque hemos tenido que meter la línea de cable nueva entera desde la entrada hasta el final, pero eso está ahí. Yo no quiero, Lolo, que Endesa se disguste conmigo. No, no. Pero en el tema burocrático, de papeles, de preparativos, de las líneas, de qué, muchas veces para que Endesa te dé una línea, un contador, qué difícil es, pero sí. Qué difícil. Más difícil que encontrar una vacuna para el coronavirus. Casi. No, hombre, nosotros lo llevamos bien, ¿no? Y la última vez, ¿no?, vino el director del puerto a la cofradía, ¿no?, con todos los pescadores allí, con todos los armadores y miembros de la junta directiva de la cofradía de pescadores, y nos dijo, una vez que se termine la fábrica de nieve, que esté funcionando y echando nieve, al otro día va la demolición abajo, ¿no? Y verdaderamente es así, porque todavía no está la fábrica andando y ya están allí las empresas. Está la empresa allí mirando de qué manera van a tirar a los... La empresa adjudicataria, sí, o las, sí, que van a presentarse al concurso para hacer esa obra. Manolo, ¿podemos decir, Lolo, podemos decir que han tenido mucha suerte los responsables de esa lonja antigua de que no haya habido algún accidente grave? Porque visto cómo están algunas partes de esos forjados, de esas estructuras, de esos cargaderos, de las vigas, allí en algún momento algún accidente podía haber habido. Ha podido haber accidente, claro. Me acuerdo yo cuando la granizada de Marbella, pues aquello se hizo todo un colado, ¿no?, arriba en el techo, ¿no? Gracias a Dios que ahí no estábamos ya trabajando, ¿no? Sí, y las vigas que hay por fuera, lo único que ha hecho puerto ha sido pues vallarlo todo, por si se desprende cualquier trozo de cornisa o algo, ¿no?, que no caiga donde estamos remendando, donde estamos cerrando los artes, ¿no? Y pero bueno, nosotros ya eso lo tenemos asumido, de que la van a tirar. Vale. Y los almacenes, pues, nos dijeron en agosto y ya están ahí las empresas mirando, midiendo y haciendo prospecciones abajo en la arena y... Vosotros, tú como patrón mayor, la gente que está contigo, ¿estáis contentos con el proyecto que al final, el proyecto de ejecución, que me imagino que es el que os han enseñado, el que se va a ejecutar? ¿Estáis contentos de cómo ha quedado la vajilla? Sí, bueno, Paco, el proyecto es lo que queríamos. Primero nos mandaron un primer proyecto que el director del puerto de aquí de Marbella, Diego, nos lo enseñó y le dijimos que no era viable, que no nos pasábamos a esos almacenes porque no queríamos, ¿no? Si tenemos 22 metros, 21 metros de almacén y nos van a poner 15, pues no lo queremos. Virgencita, déjame cómo estoy. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Entonces se echó el proyecto para atrás y se hizo un proyecto nuevo, ¿no? Porque los almacenes al principio iban a donde están ahora, en el mismo sitio que están ahora, pero ya... Con el tema este de la senda litoral y todo el tema, pues va a pasar por ahí toda la senda litoral y nosotros nos vamos a ir abajo a la playa, parte de la playa, ¿no? Entonces ya sí, el proyecto viene con sus metros, que más o menos es lo que suele suceder, Lolo, que muchas veces los técnicos
plantean unos proyectos. Es verdad que en este caso han acertado porque han hecho un anteproyecto y os han dado participación. Uh-huh. Y muchas veces, no siempre, la participación es tan importante que han rectificado, han tirado para atrás ese anteproyecto y han hecho el que efectivamente necesita. Claro. Los pescadores necesitan en la lonja. Pero en muchos casos los técnicos, por los motivos que sea, ellos realizan los proyectos como ellos lo ven, como uh-huh. ellos estiman oportuno, y luego no hay participación y se ejecutan en muchos casos los proyectos y prácticamente nuevos hay que reformarlo, hay que remodelarlo, hay que tirarlo. Bueno, lo tenemos ahí, ¿no? La loja nueva, ¿no? La loja nueva, ¿no? Yo creo que la loja nueva va a durar la mitad que la loja antigua. Yo te digo que el futuro es cortito. Es cortito porque una loja que tiene esos metros de altura, para nada, porque es verdad que para nada, porque no está ni aprovechada. Y después la ridiculez de bar que dejaron con 10 metros cuadrados, un bar con 10 metros cuadrados para 200 y pico de pescadores que hay, más la gente, tú sabes, más la gente que viene deportista, que va a pescar por la mañana, que va a tomarse el café, más el comprador que compra por la mañana y se quiere tomar un café y un bollo, más toda la gente de Marina Marbella que desayuna allí, los hombres. Pues la verdad es que no contaron con la cofradía, no contaron con nadie, hicieron una loja allá cual, la loja, que es un edificio que es una barbaridad. Ya nos hemos gastado muchísimo dinero en los techos, porque se mojaba toda la loja por dentro, y lo ha costeado la cofradía de pescadores. Pues digo, es importantísimo que los técnicos, ya sean del ayuntamiento, ya sean de la junta, ya sean de... Mire usted, cuando van a redactar un proyecto, cuenten con las personas, con los interesados, con los que saben, con los que entienden. Claro. No, hombre, no le puedes preguntar a un pescador dónde tiene que ir un pilar o dónde tiene que ir una viga de hormigón, pero sí le puedes preguntar cómo tiene que ir este salón o cómo tiene que ir la zona de venta o cómo tiene que ir la nevera o cómo tiene todo esto. Es importantísimo que se cuente, porque además eso es lo que luego los políticos hablan mucho, dicen mucho, es de participación y transparencia, que luego por los motivos X no brillan por su ausencia. Sí. Lolo, el puerto contento, la bajadilla va para adelante, sí. Ya hay compromiso. Y ahora vamos a hablar de la bocana, que también tiene que ver con el puerto. La bocana ya cada vez la tenemos más crudo, ¿no, Paco? Porque aparte de que se está secando otra vez a poquito a poco, porque no va a faltar arena ahí nunca, tenemos un problema con los niños por las tardes que es imposible de entrar y salir en el puerto. Se están tirando los niños. Por favor, se están tirando los niños en la bocana del puerto, cruzando la bocana del puerto nadando, desde la playa de la Bajadilla hasta la bocana, hasta el puntazo de afuera del puerto pesquero. Niños con 10, 12 años, 14 años. Hace cuestión de 12 días, un barco de arrastre que venía entrando tuvo que rescatar a uno porque lo estaba medio ahogado. Es que yo creo que esos padres, esas madres, por favor. La gasolinera ha tenido que coger y cerrar por la tarde porque han amenazado al hombre que está en la gasolinera. En vez de abrir de por la mañana y por la tarde, pues el hombre ha abierto desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice que es imposible de estar allí, ¿no? Han roto las vallas, por favor, que se pueda pasar un percance, porque cualquier barco viene entrando con un poco de marejada, cualquier cosa, y el barco no se controla como un coche. Le podemos dar un porrazo a cualquier chiquillo. Sí, mientras reacciona el motor y reacciona la dirección, el barco tiene un tiempo en el que sí. No es un coche que te dice pum, freno, paro, le doy marcha atrás y todo eso en un segundo. Un barco es mucho más lento. Claro, un barco no es echar freno mano y se queda el barco parado, ¿no? Los otros días vino la lancha de la Guardia Civil y medio la apedrearon. Jolines. Y de verdad que yo a esos padres y a esas madres que le dijeran que después pasa lo que pasa, coge una hélice un niño, no, de verdad que no, que... Pues vamos a ver, no sé, las competencias en las playas, porque se tiran desde lo que es la playa, donde sí. Está el chiringuito de donde está la gasolinera, y de ahí cruzan hasta el puntazo del espigón, de la bajadilla. De la bajadilla. Ese trozo que es la bocana del puerto, que por donde entran y salen los barcos. Y hay veces que se tiran desde afuera del puerto, y cruzan la bocana hasta tierra, ¿no? De verdad que se están cometiendo ahí un... No es cometer, sino que cualquier día va a haber un percance y entonces va a haber una ruina. Pero la claro, los chavales son imprudentes, sí. Pero Lolo, los padres tienen que ser más responsables, claro. Con los chavales, pero luego, a nivel de policía, Guardia Civil, Policía Federal, ¿quién tendría que estar pendiente o quién tiene que estar con estos temas? Hombre, siendo la bocana del puerto de un puerto pesquero, yo lo compete a la Guardia Civil. La Guardia Civil. Sí. Compete a la Guardia Civil. Bueno, si salen desde la playa, pues mira, a lo mejor la policía local,
puede hacer algo, ¿no? Pero yo creo que compete a la Guardia Civil. De esta forma, yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso aquí en Marbella, tanto policía o policía nacional, policía local, pues entre ellos se podrían, en fin, que se ayuden o que hagan lo que sea para que estos chavales no lo hagan. Y si los chavales lo siguen haciendo, pues cogerlo, llamar a los papás y a las mamás y explicarles la situación, y si tienen que pagar los padres algún tipo de multa, pues que la paguen, para que se tomen medidas, porque cuando hay un accidente es cuando ya no tiene arreglo. Ese es el tema, el tema es que es muy peligroso. Ya no es un barco pesquero que va navegando y viene entrando un poco más despacio, puede venir una moto de agua o una lancha que venga un poco rápida, no le da tiempo, le pega con la hélice donde sea y la ha matado, y entonces ya es cuando se forma una rueda. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando los barcos grandes, pequeños, las motos de agua llegan a lo que es la bocana del puerto, ahí es donde ya tiene restringida la velocidad. Pero hasta que llega ahí, viene a una velocidad, pues en muchos casos importante. Cuando llega ahí, para y ya llega a una velocidad, creo que a tres millas. Máximo 3 millas. Y ahí sí para, pero hasta que llega ahí, y estamos hablando de que los chavales están nadando por ahí, incluso por fuera, por esa zona donde los barcos, las motos de agua, los barcos grandes van a una velocidad que si cogen a un chaval, pues bueno, las consecuencias pueden ser muy graves. Sí. Bueno, pues esto no, como bien está diciendo Lolo, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, pues hay que poner pies en pared y cortar este tema, cortarlo antes de que haya una accidente. La verdad es que si los padres nos escuchan, pues por lo menos que tengan un poco de cuidado, ¿no? Manolo, ¿y arena? ¿Tenemos la bocana del puerto limpia? ¿Tenemos arena? Sí, ahora mismo sí. El puerto pesquero ahora mismo se cruza, se pasa bien tranquilamente, ¿no? De los barcos más grandes que tenemos, ¿no? De arrastre, pasa tranquilamente. La parte de atrás del puerto, lo que es la escollera, pues se va secando cada vez más. Pero ahora mismo, mientras que no haya levante fuerte, pues la arena no se va a cruzar para adentro, ¿no? Pero tenemos mucha arena en lo que es el espigón por detrás. Sí, sí, tenemos. Hay mucha arena ahí, que esa arena habría que dragarla. Hombre, esa arena habría falta para las playas. Dragarla y pasarla a las playas. Sí. Bueno, estamos en una fecha en la que no vendría mal, porque ahí habrá una cantidad importante. Hay una cantidad de arena de esa arena. Que pueda arreglar, por lo menos las playas del centro las puede arreglar. Sí, sí, sin problema. Sin problema, hay arena ahí bastante. Bueno, pues esa es otro de los temas que a quien competa. Bueno, pues que muchas veces, oye, es que nos falta arena, no tenemos, tenemos las playas de San Pedro, tenemos las playas de Marbella, tenemos las playas fatal, pues ahí tenemos, detrás del puerto, como bien dice el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, hay una cantidad importante de arena que puede ayudar a muchas playas de nuestro término municipal a que estén en perfecto estado. Sí, sí, sí. Manolo, ¿cómo ves tú las playas? Hablando un poco también de las playas. Los espigones transitables o emergidos, como nos dicen últimamente, ¿tú crees que esto, te lo pregunto porque sé que tú también estás involucrado dentro de lo que es la plataforma, ahora asociación, por los espigones emergidos, que antes decíamos transitables porque queríamos pasear, como nos van quitando las ganas de decir transitables, ya vamos por emergidos, o sea, que estén por encima del nivel del mar, luego ya los pasaremos o no? ¿Cómo ves tú? Eso también es un tema que se ha quedado ahí. Paco, darte cuenta que una vez que se haga, por ejemplo, aquí en el centro, los espigones, la bocana no sufriría esa acumulación de arena, porque ya no se saldría la arena de la playa, te quedaría la arena ahí, ¿no? Lo veo complicado, llevamos muchos años ya luchando. Tú te acuerdas, tú sabes los años que llevamos luchando con eso, ¿no? Y Miguel, ¿no? Y de verdad que no sé lo que decirte, de verdad. Lo que sí es verdad es que en las fechas que estamos, en los tiempos que corren, Lolo, en los que hay y tenemos que sufrir una competencia importante, porque, bueno, pues por los temas que estamos viviendo del maldito virus, de esta pandemia, bueno, pues ahora para que vengan los turistas, aunque sean de cercanos, aunque sean nacionales, pues tenemos que tener unas playas en perfecto estado. También para los vecinos de aquí, ¿por qué no? Por supuesto. También, pero lógicamente Marbella vive del turismo, sí, nacional y internacional, vivimos del turismo, no tenemos otra industria. Tenemos que tener las playas en el mejor estado posible. Claro, y para eso tenemos que tener unos espigones. Espigones. Porque además no solo para el baño, sino también incluso para la fauna marina. Por supuesto, darte cuenta que Marbella perdió el 80% de los caladeros que tenía en el centro de Marbella. Los caladeros de Coquín y de Armeja que había se perdieron, ¿no? Una vez quitaron los espigones, pues trajeron una cantidad de arena que era chino, la trajeron de Vélez Málaga, que le costaría no sé cuánto le costó traer eso,
Y eso fue lo que mató ya a la coquina que había, la que quedaba ahí, y la almeja que quedaba ahí, ¿no? La verdad es que hicieron una masacre, como digo yo. Es verdad que muchas veces cuando nos dicen que aquello fue un poco por el tema de ecología, el que se quitaran, pues bueno, pensamos, los que por lo menos somos de aquí o hemos vivido en esas playas y esos espigones, que a raíz de que nos quitan esos espigones, cuando ya no hay fauna marina, no tenemos, claro, pulpo, no tenemos erizo, no tenemos centollo, no tenemos morena, no tenemos zafiro, todo muchísimo, sargo, todo lo que había. Ahí se criaba muchísimo pescado, de verdad que en esas huecas que había ahí, no se coge una brótola en un espigón desde cuántos años hace. Y esas espigones de la San Ramón, eso estaba lleno de brótola, de zafiro, de morena, lo que tú dices, Paco. Y cuando se podía, no se podía ir uno para Levante a pescar la coquina, porque a lo mejor había un poco de marejada y no podía el tercer barco en la playa, se metía en medio de los espigones y echaba en la mañana, y en vez de coger 50 kilos de coquina, cogía 15. Sí, pero echaba ardía. Te defendía. Mm. Bueno, Manolo, le hemos metido ya al puerto, a la bajadilla, ya hemos hablado de los marineros, de nuestros marineros de Marbella. Y ahora vamos a empezar con los días, con lo que nos toca, con lo que viene mañana, que es el día del día grande de Marbella, junto con, a mí no se me puede olvidar, con el día de San Bernabé, el día 11, pues, y cómo no, con el 19 de octubre, que es el día de San Pedro de Alcántara. Pero en este caso, mañana tenemos el día grande, el día de nuestro patrón, el día de la Virgen del Carmen. Vamos a empezar a hablar de eso, de nuestra Virgen del Carmen, de los actos y cultos. También me hacía mención antes Marta, que íbamos a ver algunas imágenes de la procesión del año 1990, que creo que son imágenes que estamos viendo ya, los actos de 1990. Dentro de estos actos también, lo voy anunciando ya, pues veremos cómo se llega, cómo ese año llega la Virgen del Carmen también a Puerto Banús, que también pensamos que fue el primer año que llega. Bueno, iba antes, pero ya ese año fue ya cuando... Oficial, ya se desbocó todo, ¿no? Ya iba la gente expresamente de allí de Puerto Banús a ver la Virgen del Carmen allí a la llegada, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo, me parece que es don Manuel quien está ahí en el altar mayor. Si no me equivoco, creo que es don Manuel. No está nítido, pero me parece que es don Manuel, cura que estaba. Y ahí vemos a la Virgen del Carmen, en el altar mayor. Bueno, nosotros la verdad es que aquí en M95, tanto Marta como Pepe Benía, pues tiene una cantidad importantísima de vídeos y de temas de estos. Son recuerdos importantes y bonitos. Mira, aquí tenemos la Virgen del Carmen. Mira qué bonita. Por cierto, luego hablaremos también con Lolo del esfuerzo que ha hecho la cofradía, ¿no?, en restaurar la Virgen que le hacía falta. Sí, ha quedado precioso. Le hacía falta ahí luego el estandarte de la Virgen. Hoy la Virgen del Carmen tiene también un coro de lo que es de la hermandad. Sí, ¿no? Sí, de la hermandad, sí. Bueno, ya viendo esto, pues mira, podemos hablar también, Paco, de este año, el ancla de oro, ¿no? Sí. Como es el tema del confinamiento y del tema que tenemos, ¿no? No podemos hacer la misa en el puerto pesquero como todos los años se hace, ¿no? Una semana antes de unos días antes de la festividad de mañana. Pues hemos decidido de que ponen el ancla de oro al marinero más antiguo por parte de la cofradía de pescadores y la hermandad justo en la encarnación, ¿no? Lo vamos a poner mañana a las 12:30. Y hombre, y gracias a Manuel Morilla Campos, ¿no? Campillo, que le decimos los pescadores Campillo, ¿no? El 1 de mayo pues cumplió 86 años, ¿no? Que yo no tengo pocos, ¿no? Y va a ser un acto muy bonito, ¿no? Bonito, ¿no? ¿Qué edad tiene? 86. 86 años. Y a él se le va a imponer este año el... Sí, este año se le impone el ancla de oro. Dentro, y teniendo en cuenta que no se van a hacer apenas actos, no, solo claro, culto, la misa,
pues es verdad que alguna tradición como esta del ancla de oro la hermandad no quiere que se pierda, ¿no? No, 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 claro, que, eso... que no falle ni un año. Mira Manolo Aro, qué joven. Anita Lima, Patricio, capitán. Mira qué joven está. Parece como si estuvieran jurando cargo. Ahí está don Francisco Echamendi. Parece que está jurando cargo la Junta en este momento. Tomás Morón. Sí, mira, sí, mira. Mira, el hermano Manuel Aro, el hermano hoy, el hermano mayor. Bueno, ha sido tantísimos años el hermano mayor de la cofradía de la Virgen. Don Francisco Echamendi, lo vemos ahí en el altar mayor. Anita Lima, en nuestra canción, no sé, vaya, una barbaridad de años, ¿no?, de camarera de la Virgen. Son recuerdos bonitos bueno, pues para la gente que hoy aún vive. Antonio Morón, ¿no? Antonio la Momo, ¿no? El Momo, pobrecito. El Momo. Pobrecito. Lo perdimos hace un poquito. Y ahí a la izquierda pues ya viene Dani Lima, ¿no? Sí. El Cedeño. Sí. Bueno, pues para los que viven, para la familia, pues recuerdos bonitos. Es verdad que sí. Marta, aquí en los estudios, en Tirara, si pudierais ver la cantidad de vídeos que hay guardados de temas, de cosas de Marbella, de la Virgen del Carmen, de San Bernabé, de todo, hay ahí reportajes para... Ya lo creo. Se hizo un programa, creo que era Marbella en la memoria, o creo recordar que lo hacía esta cadena con... bueno, ya ahí en aquellos programas se veían pues una cantidad de recuerdos importantes. Fíjate cómo está la parroquia de la Encarnación. Yo creo que esto es la ofrenda floral y yo creo que son las niñas de Chipi, creo yo que. Yo creo que haciendo una ofrenda floral. Sí. Las chiquillas de Chipi, sí. Bueno, imágenes muy bonitas con la parroquia, como siempre, la parroquia de la Encarnación llena. Porque es verdad que ahora en estos tiempos que hemos tenido a nuestro párroco, a don José López Olórzano, siempre ha estado llena, pero hoy estamos viendo que en esos tiempos que era don Francisco Echamendi, pues también estaba llena. Sí, claro. También se llenaba la parroquia y las calles, pues para el Rosario de la Aurora, para siempre llena. Cada año más, ¿no? Porque la vida cada año más, hay más gente y más devotos. Más gente joven que se incorpora. Sí, sí. Qué imágenes tan bonitas. Creo que Marta me dijo que dentro de estos reportajes también íbamos a ver a quién se le entregaba ese año 1990 el ancla. El ancla de oro. Yo lo he visto antes, lo que pasa que yo soy joven, vago todavía. No me acuerdo yo ni de ese hombre ni del nombre, ¿no? Ya. Bueno, la verdad es que estamos hablando de que ya hace, pues fíjate, hace 30 años. 30 años. 30 años que tú andabas todavía con los patines. Tenía 12 añillos. Con los patines. Mira, ahí está Antonio Gómez, hoy director de COPE Marbella. Entonces, pues colaboraba, trabajaba aquí haciendo programas y haciendo reportajes. Me imagino que eso también tiene que ver, lógicamente, con la Virgen del Carmen. Eso sí, parece que es el retablo. Es la capilla, del Rocío, ¿no? No, está la capilla del Puerto Pesquero. Ah, la que está allí en el Puerto Pesquero. Sí, la chiquita. Para imponer el ancla de oro. Ah, sí, ahí está. Sí. Bueno, porque hay otra capilla ahí en el barrio, ¿verdad? Sí, hay otra capilla en el barrio y tenía otra capilla en la Bajadilla. En la Bajadilla, sí. Manolo, este año ni Rosario de la Aurora. No. Ni la misa allí en la playa, que el año pasado fue espectacular, de gente increíble. Los hombres de trono y la Virgen dentro de la mar, con la Virgen allí con el agua al cuello. y bueno, un trabajo que hacéis la cofradía importantísimo, porque luego ofrecíais churros y chocolate allí. Sí, por supuesto, todo. Y para la gente, se hacía en aquel tiempo. Cuando se hacía la moraga, ¿no? Una moraga, mira. En la playa, ¿no? Están en la playa, fíjate. Se le daba sardina a la gente de Marbella, ¿no? A todo el que llegaba allí tenía sardina. Comía sardina. Claro, esto es año 1990, la moraga todos los años. Que cada año va más, este año no hay. Manolo, que entonces tenía el pelo todavía casi negro, Manolo Aro. Se está viendo que todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está comiendo. Ya tenía alguna carilla, pero bien, ahí está con Antonio Gómez, que también se ve ahí muy joven. Esto es, vamos, una cosa, este año ha sido fabuloso, ya lo estáis viendo. ¿Cuántas sardinas o cajas se van a asar esta noche aquí? Recuerdos preciosos, recuerdos muy bonitos. Se van a asar 84 cajas de sardinas. Que guarda esta emisora, 20 kilos y un puñado de kilos. Local. ¿Cuántos hombres más o menos ahí trabajando ahí detrás? Todos.
entre hombres y mujeres 120 personas trabajando. 120 personas se calcula que van a venir gente, pues unas 2 o 3 mil. Yo creo que ya tenemos 2 mil personas aquí. Yo creo que van a venir más. Yo creo que lo que es la noche, a las 12 de la noche, yo creo que habrá de 3 mil a 4 mil personas. Aparte hay una orquesta que estamos escuchando de fondo, que está amenizando toda esta fiesta. Sí, hay una orquesta y un grupo rociero y algunas cosas ya más. Con estos fuegos artificiales y antes de empezar la morraga, Manolo, este año una misa preciosa y posteriormente se impondrá el ancla de oro al pescador de mayor edad. Sí, le hemos puesto en la misa que hemos tenido, le hemos puesto el ancla de oro al ahí tenemos al pescador, una entrevista, en este caso, Manolo, edad, lo podemos escuchar. Y después le hemos dado una placa a nuestro amigo Pernía por su gran colaboración que ha tenido con la cofradía de pescadores y la hermandad, que siempre ha sido un gran amigo y un gran colaborador de la hermandad y cofradía de pescadores. Pues si te parece, Manolo, vamos a pasar nuestra cámara y nuestros micrófonos por las distintas moragas para que ellos, los protagonistas, nos vayan contando cómo va la noche. Vamos, ellos están esperando, ellos ya con ganas. ¿De acuerdo? Un trabajo enorme que hacía la... Sigue haciendo, ¿no? Pero ya esto de la moraga se dejó de hacer, ¿no? La moraga se dejó de hacer tal como por la sencilla razón de que la gente no respetaba nada. No respetaba nada. Esto es un trabajo y muchas veces, pues... Cada barco de los grandes y de los medianos, pues hacemos una candela. Tomás con su barco y sus marineros hacen una candela, Antonio Lamomo con su barco hace una candela, nosotros hacemos otra candela, habíamos otro 10 moragas de las grandísimas ahí en el suelo que se hacían. Y se gastaba más de 100 cajas de madera de sardinas, que estamos hablando ahora de 200 y pico de corcho de sardinas. Por lo menos, sí. ¿Cómo va la cosa? Qué imagen más bonita. No sé si está escuchando las entrevistas. A ver, vamos a estar pendientes a ver si se escuchan. 10 cajas por unos 20 kilos cada caja. ¿Cuántas personas tienen aquí trabajando? Trabajando 5. ¿5? ¿Comerán ustedes sardinas al final? Nosotros ninguna. No. Nosotros no probamos. Bueno, pues... Que siga bien la noche. Vale, gracias. Vamos a acercarnos también a la zona de la candela. Y si la noche es calurosa aquí al lado del fuego, no les digo a ustedes nada. Otro, buenas noches. Buenas noches. Usted es el encargado de mantener el fuego. Aquí el encargado del fuego y de la jardina, para la huerta. Que no se queme. Que no se queme ni se esté cruda. La verdad es que acercarse a este fuego es complicado, ¿no? Complicado, que tiene guasa. No, quema. Además, hacer la entrevista aquí, normalmente el humo tremendo. El humo y el acabado. Y aquí estamos jugando por 4 costados. ¿Cuántos años lleva organizando los moragas? 5 años llevo. Juan Eure, hermano de Jorge, muy bien. Tenía un barco de Andalucía. Pues muchas gracias. Se puso bien, ¿no? Tuvo maluquillo, ¿verdad? Tuvo maluquillo. Está recuperado. Seguimos con otra de las moragas de aquí de la explanada del puerto pesquero de la Bajadilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va Rafael? Muy bien. Muy bien. Pues muchas veces no tenemos... Ensaltándola muy bien también. Los que vamos a estos sitios... Eso de ensaltar la sardina tiene su truco, ¿no? Tenemos esa consideración o esa... Creo yo que sí. Esa tranquilidad o esa espera para que nos llegue el tiempo. Hasta haciendo esto. Que llevo ya 4 años aquí. Muchas veces, pues... Ensaltándola. Se puede hacer. Tienen que ponerla de manera para que no se caiga, ¿no? No se caiga. La espina va para un lado. ¿Cómo es? Para abajo. Bueno, el último año de la moraga. Arriba. Normalmente la repito con la mujer, que es una hermana de Manolo Burullo. Lleva 5, lleva 6. Murió la mujer, un infarto que le dio en la playa. Tenemos son sardinas gordas y grandes, ¿eh? Entonces decidió la cofradía de pescadores y la hermandad que se acabó la morada. Es muy difícil, pero para el que no sabe, le cuesta el trabajo. Oye, Manolo, Lolo, vamos a hablar de nuestra Virgen del Carmen. Un esfuerzo importante para una restauración necesaria. Todas estas instrucciones que le da a los compañeros, ¿para qué? Ahí despegando las jardines que están asadas y dando vueltas para que le vaya. Ya estaba un poquito en mal estado la imagen. No es que estuvieran tan mal, pero le hacía falta una limpieza buena. Muchísimas gracias. Esta es la morada que hay. Yo escuché a tu padre que bueno, muchas veces vemos a la Virgen pues, en Granada con su tío, con su manto, con su, y
vosotros, los que están allí, los camareros, los que nos veis antes de vestirla y antes, pues, ahí es donde se veían que tenía, que tenía el brazo cobrando, le faltaba una mano rota, una grieta por la oreja, la nariz partía. Son muchas cosillas que se ha arreglado, ¿no? Está quedado perfectamente, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta más, ¿no? En su comentario en el Facebook y en todas las redes sociales. De verdad que no es lo mismo una foto o una imagen que ir a verla allí en presencia y verla. Claro, lo que pasa es que las últimas veces a la Virgen del Carmen lo que se le ha hecho ha sido un restyling, como se suele hacer, un repasito, claro, de pintura y un... Y eso se lo habrá hecho por una cantidad de años importante. Claro, eso... a la Virgen se le ha quitado muchísimas capas de pintura. A la Virgen la salió ahora. El pescador de mayor edad se ha condecorado con el ancla de oro. Y lo tenemos aquí. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? No, de verdad que no. Yo sé que es aquí de Marbella y lo conozco. Vamos, que puede contar como pescador de mayor edad en Marbella. Yo les puedo contar que yo estuve 6 años en los Sardinales con el descansado de Segovia. Sí. Después, cuando estalló la República, en el año 31, me fui a Cádiz a navegar en un pesquero. Estuve 2 meses. Me vine porque no había plaza. Y cuando estando aquí caí malo de dolores. Y cuando me puse bien me fui otra vez porque había aquí mucha calamidad. Y me fui otra vez y estuve desde el 31 hasta el 34. 3 años navegando en un pesquero. En el pesquero íbamos 17 hombres. Capitán, 4 fogoneros, contramaestre, patrón, 2 maquinistas. Y cuando ya me vine, pues compré bestia y me sal pescado. Yo andaba en el pescado pero andaba muchos pueblos de la provincia de Málaga. Yo he estado en Ronda cientos de veces y me daban un duro por ir a Ronda cuando la guerra. Yo he salido de aquí y he ido a Alcalá del Valle, que hay 85 kilómetros, y he ido andando. El mismo de he ido de andando siempre, a Ardales. No, no habéis cambiado. Mismo, nada. He ido a Coí cientos de veces. Sí. Y el año pasado, el día 15 de agosto, pues no, fui a Coí andando. Salí de aquí a las 12, a la 1 de la noche, a la 1 y media. Y llegué a Coí a las 8 de la mañana andando. ¿Eso porque lo hizo usted? Porque esa es una promesa por un hijo mío. La sé la promesa hace 27 años, yo ya no me acordaba de eso. Y una señora me dijo, ahora 2 años, que tenía que ir a pagarla, que mi padre le salía para que fuera a pagarla. Y fui a pagarla y ya no le sale, ya descansado. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 62 años y hablando claro, todo lo que va más del 24 de junio a la fecha. Yo nací el 24 de junio del 1909. ¿Dónde nació usted? ¿Eh? ¿Dónde nació? Nací en Marbella. ¿En qué sitio? ¿En qué calle? En calle, no me acuerdo ahora cómo le llama, pero se lo voy a decir. En el Puente Málaga, donde está la calle que va a salir para la Alameda, que han hecho una obra, que hay 2 casas caídas. Ajá. Pues ahí, en la casa caída, no, en la que le sigue. Es muy duro trabajar en la mar, ¿verdad? ¿Cómo? Trabajar en el mar es muy duro. No lo entiendo. Digo que trabajar en el mar es muy duro. Ah, trabajar en el mar es más duro que la gente se cree. Pero muy duro, muy duro. Yo llegué a caerme en la mar, a la mar, y no se veía nada más que cielo y agua. Nosotros estábamos en el viaje 25 y 26 días estábamos en un viaje. Cuando veníamos a Cádiz estábamos 2 días. Con la misma salíamos otra vez y nos tiramos otra vez 26 y 28 días. Y ya nada más que cielo y agua. ¿Usted siempre ha estado en el mar? He estado en el mar hasta que llegó, hasta que tenía 27 años. Yo empecé a trabajar en la mar. Me parece que tenemos unas imágenes también. Ya después
Ya le he dicho antes, cuando yo me vine de Cádiz de navegar, de compré un caballo y me luego hay unas imágenes también llegando la Virgen a Puerto Banús, que es la que igual había llegado antes, pero aquel año fue oficial, lo pidió. Sí, desde bueno, Puerto ya Banús, cuando ya la gente se agolpó allí a verla, ¿no? Se pide que, por pide razón, que Puerto Banús pide que vaya la Virgen y la cofradía y la hermandad pide que la gente vaya a Puerto Banús. Claro, claro. Y estuvo la gente. Sí, bueno, se volcaron. Un año. Bueno, pues estamos viendo imágenes, ya digo, de. Bueno, ahí está, ahí va el barco. Año 1990. Lolo, ¿han cambiado mucho las embarcaciones de 30 años a esta parte? Sí, pues, sí, han cambiado bastante, ¿no? Darte cuenta que casi el 95% eran barcos de madera, ¿no? Ahora el 95% son barcos de fibra, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Todas las vacas de antes eran barcos de... Claro, eran barcos de madera, ¿no? Todos eran barcos de madera. ¿Siempre han sido vacas las que han llevado a la Virgen o alguna vez? No, trajiña. Siempre ha sido cerco, sí. Siempre ha sido trajiña. Trajiña, ¿no? Sí. La vaca era complicada por la serie de maquinillas y del palo que llevaba en la popa y es complicado, ¿no? Este barco que siempre ha llevado a la Virgen, que ha sido Pepe Lima, con el joven Miguel. Ese el barco era nuestro, de los nuevos hermanos Aro. Bueno, esos barcos sí me los conozco todos, ¿no? Lo que pasa es que la vaca admite más gente, ¿no? Es más grande, ¿no? Es más, tiene más poder. Ese barco de Juan del Chato, ¿no? Hermano Fernández Guerrero. Sí, del Chato. Sí. Y ese barco que sale aquí es el barco del Petré, de Antonio, ¿no? Antonio Lamomo. Pues mira, ahí estamos viendo que la cantidad de gente que iba al puerto a pescar, allá a la Maravilla, ya estamos hablando de 1990, ¿eh? Los barcos abarrotados, yo creo que incluso más gente que ahora. A los barcos se embarcaban más gente que ahora, pero siempre ha sido, Paco, por el tema de seguridad, ¿no? Claro. Antes no se miraba, pero no era igual que ahora, ¿no? Además, darte cuenta que las capitanías, pues te ponen en un serio problema, ¿no? Te dicen, bueno, tú te haces responsable si te cae un hombre a la mano y tienes que hacer. Pues también es verdad que cuando llegan estos días, ¿no? Lo hemos visto allí, tú mejor que nadie, pues la gente no tiene tampoco esa espera, no, oiga, ¿me puedo embarcar? ¿No me puedo embarcar? No, la gente llega, se tira dentro del barco, del barco ya se pueda volcar o se pueda hundir, la gente no tiene, en fin, no sé por qué. Date cuenta, Paco, que un barco, por ejemplo, como de los que tenemos ahora mismo, aunque vaya la gente montado como alfileres o bolígrafos de pie en un barco, eso no es peso ninguno para el barco, ¿no? El tema del barco es que a un balance se menee el barco y no sepa menearse el que va a bordo del barco y le empuja al otro y el otro le empuja al otro y el otro y sale por la banda, ¿no? Ese es el tema, pero peso por persona que va. No, el año pasado tuvimos un pequeño percance, por decir de alguna manera, que la vaca que llevaba la Virgen precisamente... La trajiña se clavó, se encalló en la bocana, pero era un problema de arena, ¿no? De que estaba, sí, claro, se pegó un poquito por tierra, ¿no? Por tierra, sí, y se quedó clavado ahí. No esperaba porque dos días antes pues fue por allí a probar y no se quedó clavado. Y bueno, y ese día pues estaría la marea más baja, pues se quedó encallado, ¿no? Sí, pues. Y tuvimos que hacer una maniobra ahí rápida, sí, pero bueno, allí pegando a la gasolinera, que allí es donde se acumula mucha arena. Muchísima arena. Pero vamos, que fue una maniobra rapidita. Bueno, pues allí llegó el bergantín. Sí, hombre, claro. El bergantín tiró de... Y bajemos a la gente al bergantín y lo echemos en tierra. Tiró de maestría porque le pegó como un empujón al barco uno al otro y estuvo allí empujando hasta que lo sacó de... Sí, primero le quitamos el peso de la gente, ¿no? Sí, que también un trasbordo rápido. Fíjate cómo estaba la bajadilla. Esta lonja que estamos viendo es la antigua. Es la antigua, la que queremos tirar. Es la que queremos tirar porque el estado en el que está ahora es deplorable. O sea, está que se cae, es lamentable. Date cuenta, Paco, mira el barco de la Virgen, que ahora mismo el barco de la Virgen nada más que lleva costalero. Sí. Pues darte cuenta el barco ahora de ese barco ahora, cuando embarque la Virgen, la gente que tiene. La verdad es que... ¿El trono es el mismo de ahora, Manolo? Bueno, lo que es la caja la sí, caja sí, la caja sí, está más arreglada, pero la caja sí. Ahora no, ahora los barales son el doble que antes. Son más grandes, claro, sí, muchísimo claro, más grandes. Mira el barco como está de gente ya. Y todavía no se han embarcado. No se han embarcado ni la Viena ni los costaleros, ¿no? Es una... Claro, prácticamente era una pelea de la gente de los barcos con los que se querían meter. Sí, era una pelea de... Yo me he llegado a tener que ir a las 5 de la tarde para abajo y quitar el barco de la muralla. Sí, porque la gente saltaba. La verdad es que era un espectáculo, ver todos los barcos llenos de gente, engalanados, con banderas, con
era un espectáculo. Es verdad que muchas veces la gente, los dueños de los barcos, pues se la jugaban, porque ante cualquier accidente, pues ni el seguro les cubría, porque pasaban de personas dentro y tenían que tener mucho cuidado. Pero bueno, era un espectáculo. Mira, darte cuenta lo que hace el barco para aquella banda, ¿eh? Sí, porque está metiendo por allí, claro. Está escorando, ¿eh? Sí, se está escorando, pero un montón. Vamos, están escorando que está pegando la borda en la muralla, en el muro del puerto. Claro, y ahora entra la Virgen, que eso pesa, trono, varales. Pero bueno, imágenes muy bonitas, recuerdos preciosos. Fijaros la lonja, que bonita estaba, pintadita, cuando esa lonja es la que ahora estamos pidiendo, por favor, que se demuela y la tiren, porque se está cayendo a trozos. Está cayendo, nos hace falta el terreno también para los camiones. En fin. Claro, antes había que entrar, hasta hace poco, se entraba ahí, la parte del final que estamos viendo, que es donde estaba el hielo. Sí. Y había prácticamente casi que jugársela para entrar por el hielo. Sí, de verdad que sí. Bueno, pues ya va siendo hora de que la quiten, de que tengamos un puerto a la bajadilla como Marbella se merece, como la gente de la mar, como nuestros pescadores, como nuestra cofradía de pescadores se merece, y que se trabaje holgado, cómodo. Sí. Ya va siendo hora. Mira qué imágenes, cómo estaba el puerto. El día acompañaba. Sí, se ve que acompaña el día. 1990, como decíamos, 1990. Hombre. Embarcaciones de recreo. Bueno, ahí vemos al que, no sé si ya en aquel tiempo, en 1990, por esa fecha, ya entra como alcalde, ¿no? Creo que fue en ese mismo año, o 91. Sí, yo creo que sí. O 90. Ya entra el alcalde, ahí lo tenéis, ahí está. Jesús Gil al lado. ¿Es un fotógrafo? No sé si es. Bueno, ahí está Jesús Gil saludando. Era un año en el que, bueno, pues la gente, 89, 90, cuando llega, pues la verdad es que había ilusión, ¿no? Sí, había ilusión, ¿no? Por ver si Marbella cambiaba un poco a nivel de... Bueno, siempre ha respetado mucho a los pescadores, ese hombre, ¿eh? Ha respetado mucho a los pescadores y le ha ayudado mucho a los pescadores también, de verdad que sí. No quita a los cortés, los valientes. Pero ha respetado mucho a los pescadores y le ha ayudado en todo lo posible, ¿no? Tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Claro. Y luego también hubo mucha gente alrededor que ayudó poco. Ayudó a Marbella más bien poco. Bueno, pues ahí está saliendo. Todo es el puerto deportivo ahora mismo. Sí. Toda esa parte. Sí. Muchas lanchitas deportivas, muchísima gente. La Virgen del Carmen. Parece que no, pero meneamos muchísima gente. Muchísima. Ya no solo, porque fijaros que estamos hablando de 1990, en el que la Virgen del Carmen no era patrona de Marbella, oficialmente. Pero siempre hemos dicho que la Virgen del Carmen, pues en el corazón de todos los marbelleros, para nosotros siempre ha sido patrona de nuestro pueblo, de Marbella. Pues fijaros, no solamente en Marbella, en la chapa que también sacan a su Virgen del Carmen, en el ingenio que estuvo aquí el otro día, un chaval de allí del ingenio de San Pedro, hablando de los actos también de su Virgen del Carmen, que ya la sacan allí también, y le dan un paseito por el mar. Todo nuestro término municipal, no solo Marbella, también Fuengirola, toda esta zona, pues hay muchísima devoción a la Virgen del Carmen, muchísima. Estamos en el mar. Seguimos, ya iniciada la procesión marítima, como ustedes han visto en las bellas imágenes que nuestro compañero padre les ha realizado desde lo alto de este barco de los hermanos Haro. Estamos con Manolo Haro, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en... No sé si se escucha la entrevista, el sonido. Hombre, aquí estamos bueno. Ahí sobre el puente y sosteniendo un poquito, porque ya es... Porque esto es demasiado la carrera que lleva los barcos, ¿eh? Esto ya... Este año... Parece que esto ya es...
Habrá que hacer un control o... Algo habrá que hacer, pero bueno, mientras que la mar esté buena y se pueda llevar un poquito de tranquilidad, el personal se ve un poco tranquilo, pero todo el mundo quiere ver a la Virgen por la misma banda y hay que llevar... Hay que estar prevenido para que la gente no corra una banda y a otra. Porque... ¿Cuánta gente cree que van en este barco? Hombre, yo creo que de 250 para arriba, yo qué sé, pero yo creo que de 250 para arriba a 300 personas tiene que ir. Lo curioso es que casi no nos podemos mover. Bueno, pues nos dice que Marta desde el control que parece decir, que sí, dicho, que como sardinas en lata. Que se escucha que... Ha estado como sardinas en lata, tú lo estás casa, viendo, esto ya desagerado. Vamos a preguntarle también a este hombre que es el que va conduciendo teléfono, nuestra suerte. Buenas tardes. Se escucha perfectamente. ¿Su nombre, por favor? Antonio Cervera. Antonio Cervera. Es difícil... Es difícil de llevar el barco con tanta bueno, gente. Bueno, era el patrón que teníamos, ¿no? Antonio Cervera Leiva. Patrón que ha tenido siempre mi padre. Esto es peligroso. ¿Va usted pendiente al cielo, a las estrellas, a la Virgen? Pendiente a todo. A todo. No me se puede pasar un detalle. Me pasa un detalle, vamos a la deriva. ¿Se puede decir que una de las travesías más complicadas que tiene usted a lo largo del año es esta? Sí. Esta es temible. A los demás no le temo, a esto sí. Y sobre todo, hasta que no llegamos a puerto, se queda usted tranquilo. Hombre, claro. Mientras está uno aquí un poquillo nerviosillo, porque es que son muchas criaturitas y puede pasar cualquier desgracia. Y pescando no pasa nada. Pescando está uno más contento que como si estuviera uno en su casa, pero aquí no. Aquí esto es peligroso y no se puede embarcar tanta gente. Este año me he pasado. Me está informando Marta que en el barco. Manolo, podemos decir que a lo largo y ancho de tantas travesías, madre jamás mía, ha pasado nada, ¿no? Claro, hay que hacer cualquier cosa. Sí, ya llevamos un poco de años, que yo sepa, llevamos ya con barcos grandes. Quizás eso es lo que provocó que. Pero ahora con barcos grandes llevamos ya 15 años y gracias a Dios, gracias a Intercarmen. Patrones, mucha gente de los barcos, dueños de barcos, pues decidieran no salir en la marítimo terrestre por ese riesgo, ¿no? Los barcos van tan tranquilos y no manda a los barcos, pero se va llevando bien, además. Ya tenemos bueno, yo creo que detrás de mi padre y de Antonio, pues en una cabeza chiquitilla por ahí. ¿Y este año se va a desembarcar la Virgen? No. Claro, lo que pasa es que ahí tenías tú 12 años y estaba pues de aprendiz todavía de... Yo creo que el año que viene ya hacer otra cosa. Ha sido imposible desembarcarla. Bueno, pues estas son las impresiones desde el puente de mando de la embarcación Hermano Saro. Vamos ahora a recopilar también opiniones de las personas que acompañan la procesión marítima en esta embarcación. Continuamos. Antes implicaban más los barcos en la salida, ¿no? Ahora los barcos son más reacios, pero todo es por lo mismo, ¿no? Por la seguridad. La seguridad, ¿no? Bueno, pues es que hoy el tema de seguridad ha cambiado en todo, en los barcos, sí, en tierra, en las obras, en todo. Todo ha cambiado. Hoy el tema de seguridad es muy estricto y... Entonces, claro, ya pues la gente pues dice, bueno, yo para calentar no me calento la cabeza y no paro, ya está. No, porque efectivamente, no, ya digo, todo es mucho más estricto. Tú antes llegabas a una obra y pues tenías casco o no tenías, o tenías guantes o no tenías, o tenías calzado de obra o no tenías, o había cinturones de seguridad o no tenías. Y hoy en día, cuando llega alguien a la obra, llegan los inspectores, llegan los de seguridad de salud, y tienes que tenerlo todo al dedillo y tienes que tenerlo. Y me imagino que igual que en la obra, pues en los barcos y en todo. Y eso, bueno, pues eso de cara a lo que es la seguridad, que hoy se llaman proyectos de seguridad de salud y todo este tema, pues seguro que no cumple con lo... Días de mucha alegría, como digo, día de mucha alegría, porque la gente está muy bien, disfrutando. Como tiene que ser, pasando la orilla que se echaba de aquí a Banú y de Banú aquí a Puerto. Pasándose contigo, bien, pues, disfrutando, riendo, cantando. Un bandazo y tomando algo fresco. Y bueno, pues lo que tiene que ser este año, pues este año 2020, como voy a repetir, este año 1990, pues fijaros qué alegría, qué maravilla. Y bueno, pues este año tenemos ese sabor agridulce, ¿verdad? De que ni vamos a embarcar a la Virgen, ni nos vamos a embarcar nosotros, ni vamos a ver estas imágenes, ni... No sé si luego en Petit Comité, y no quiero con esto adelantar nada, pero me imagino que tradiciones como la de... Hemos visto que se iba a hacer, ¿no? Hemos escuchado la del ancla de oro, sí. O incluso me imagino que los marineros haréis alguna
una ofrenda floral marítima. Sí, por supuesto, ¿no? Porque esas son tradiciones que... Cada barco tiene su gente y el que lo quiera hacer, pues lo va a hacer, ¿no? Lógicamente, es porque normal, ¿no? Siempre los marineros se acuerdan de los que ya no están con nosotros. Sí, por supuesto, y este año más, ¿no? Este año hemos tenido una pérdida muy grandísima en España, ¿no? Y hay que rezar por ellos, ¿no? Pues sí. No sé si en las imágenes que luego nos está poniendo Marta veremos ese tiempo, ese momento en el que se paran las embarcaciones a la vuelta. Si usted está en Marbella, si usted es de Marbella o está de visita y puede, no se lo pierda, no se pierda este emotivo acto, esta emotiva fiesta, madre mía, sobre todo lo que es la llegada desde Puerto Pesquero a Puerto Manuel. Esto es inenarrable, esto es impresionante. El año pasado, 2019, fue también muy bonito. Sí. Estaba Puerto Manuel de bote en bote, pero de bote en bote. Fíjate cómo está ahí, fíjate cómo está. Y el puerto deportivo. Pero en 2019, como digo, se grabó, grabamos un vídeo, llegó el barco. Bueno, llevabas tú el bergantín, ¿no? Sí, y llegaste prácticamente al muro de allí donde está el Sinatra, el bar de Joaquín Sáez. Desde aquí un saludito para Joaquín Sáez, que además tuvo una época con esto del coronavirus, pues estuvo malusquito, pero el tío estuvo en Málaga y lo pasó perfectamente y está hecho un roble. Saludos para Joaquín Sáez. Y bueno, llegamos allí hasta la zona de donde está el Sinatra y hasta el muro y en las maniobras la cantidad de barcos grandes de barcos impresionantes. Eso era 1990, lógicamente mucho menos barcos que había, o por lo menos mucho menos que lo que vivimos este año pasado, en 2018, sí. Estos años atrás, que no solo estaban en la zona de los pantalones de los yates, sino que el resto de pantalones estaban por barcos, yo no sé, incalculables los barcos que habían ahí alrededor de la Virgen del Carmen. Saludo a la Virgen, el barco de la Virgen, saludo a la gente. Sí, entra dentro al fondo. Y luego hizo una maniobra donde está la gasolinera, hizo una maniobra ahí también. Saludó. Ya hace una ofrenda floral y los marineros de Puerto Manuel. Puerto. Le hace una ofrenda floral. Y frente a lo que es la torre. Frente a lo que es la torre, sí. Estamos viendo un día estupendo, con apetito la gente, porque fíjate cómo van pasando las bandejas de este inmenso espectáculo, contemplando este... Tengo que decir que en los barcos, tanto en el tuyo, en el de Gatí, como en el otro, pues van las neveras con refresco, Coca-Cola, sí, agua, por supuesto. Fanta. La gente aprovecha para ponerse moreno también, cómo no. Poquitos de crema para que el sol no haga daño y bueno, pueda disfrutar de un día que se ve ahí que el 16 de julio de 1990 es un día espectacular, de la Virgen del Carmen, como la mayoría de los días que hace en Marbella. Sin embargo, tú te vas a las televisiones nacionales, a la Televisión Española o a Tele5, a la Sexta o esto, y cuando sale el mapa del tiempo, aquí nos ponen una nube siempre. Sí. Si hay un sol, lo tapan con una nube. Digo, bueno, pero esta gente ha venido aquí, se ha informado. Siempre nos ponen la nube. Hermanos Aro. Dicen, hay mucha calor, estamos en Sevilla 40 grados, en Córdoba 39, en el Valle del Guadalquivir 38, y no dicen, en Marbella 27, 28 grados, no lo dicen. No sé por qué, ¿no? Con Marbella parece que hay ahí, con el tema del tiempo hay un poquito de recelo, ¿no? De recelo. Tenemos la nube.
dando la vuelta, parece. Uy, había gente en ese año, pero por esto como estaba el año pasado la zona de la gasolinera, sí. Aunque había un alfiler. Hoy el barco que lleva la Virgen solo van gente de la cofradía o van algunos los costaleros y algunos hombres de la mar. Trono y mujeres, gente de la mar y una poquita familia que lleva. Invitado, algún representante político, sí, del ayuntamiento y poco más, porque si no, imposible, ¿eh? Bueno, ahí vemos que ya va de vuelta el barco, bonito de gente, ahí se ven que van también hombres de tronos con su pantalón negro, camisa blanca y su fajín rojo. Manolo, ¿cuántos hombres de tronos lleva ahora? No, como 100, en esa época irían 40 o algo. Que ya era importante, ya era, sí, muy, sí, importante. Ahora vamos, sí. Ahora una cinta, hombres y mujeres de todo, solo van. No, mujeres no hay, tenemos, no hay ninguna. Pero no hay porque no se apuntan o porque la lista, porque me consta que hay lista, sí, de. Claro, sin problema. Cuando hay la lista, cuando le toque, sin problema. Tú dices que nos contaba el otro día. Daniel, que es un chaval responsable de la Virgen del Carmen, de ahí del Ingenio, que es algo que sacan ahí, ¿no? El tonito, que es un tono pequeñito, que es una banda que llega, solo lo portan mujeres. Claro. Es curioso. Por la mañana nosotros, cuando terminamos, sí, el Rosario de la Aurora, van mujeres. Las mujeres se lo traen para el mediano, se lo traen para arriba. Es impresionante la llegada aquí al puerto deportivo. Ahí tenemos a la Virgen del Carmen. Ya en el puerto, deportivo. Situándose en el espigón de desembarque. ¡Viva! Ya escuchan ustedes a todas las personas. Los vivas y vítores a la Virgen del Carmen. Y el puerto deportivo está repleto de público esperando la llegada desde Puerto Banús. De muchísima gente también en el puerto deportivo, ¿eh? Vemos multitud y miles de personas por todos los lugares del puerto deportivo, del paseo marítimo de Marbella, en esta tarde impresionante. Se ve que entonces no acordonaban la zona de la gasolinera, porque eso que estamos viendo ahí como con una pérgola es la gasolinera del puerto deportivo, esta gasolinera hoy. Y ahora se guarda un poco porque no se puede ni bajar la bici. Claro, es que la maniobra que tienen que hacer los hombres de trono ahí es un poco complicada. Acompañe también esta situación porque hay miles de personas, tanto fuera como dentro de los barcos. Sigo recordando para quien se vaya incorporando, vaya viendo que estamos tirando un poco de historia, ¿no? De la Virgen del Carmen o de la procesión, tanto marítimo como terrestre, del año 1990, que ya hace 30 años de eso, y Marta tenía ahí las imágenes y hemos querido que hoy en el programa que hacemos con Manuel Aro Marcelo, que estamos hablando de la Virgen del Carmen, también de la cofradía, de los pescadores, pues tener este recuerdo para la gente de Marbella, para, sí, la gente de la mar, para todos los devotos de nuestra patrona, de la Virgen del Carmen.
Lolo, el tema de la restauración que nos ha cogido mientras hablábamos ahí, que le hacía mucha falta a la Virgen. Sí, y, le hacía falta. Y la cofradía, la Junta de Gobierno, ¿estáis contento con el resultado? Hay que verla a la Virgen en, ¿dónde? Allí, en la parroquia de la Encarnación, para ver el resultado, que allí sí tiene su iluminación. Y bueno, dentro de lo que cabe, dentro de los pocos actos que permite, se permite el obispado por los tiempos que están corriendo, ¿no? Que aunque ya no estamos en alarma, pero sí estamos en fase ya de desconfinamiento y se siguen con restricciones. Dentro de los actos y cultos, mañana, hoy me consta que hoy, ahora, esta mañana, a las 11:30, se inauguraba una imagen de la Virgen del Carmen que se ha puesto allí, sí, en la Alameda. Un retablito allí que han hecho allí en la Alameda, ¿no? Va a estar un par de días o tres allí. Ahí van a poner las niñas también de la hermandad unas cositas allí para vender los rosarios, para vender los escapularios pequeños. En la Alameda. Allí en la Alameda, ¿no? A continuación. ¿Y mañana? Pues, ¿y mañana? Esta noche tenemos misa a las 8, ¿no? Un pequeño triduo, ¿no? No es triduo, pero nosotros más sí o menos lo tenemos más o menos así. Y mañana ya a partir de por la mañana pues va a hacer la ofrenda floral pues, durante todo el día, ¿no? Cerrará a mediodía la iglesia, pero por la tarde arrancaremos otra vez igual a las 5 de la tarde, hasta las 7:30, 8:15, terminará la ofrenda floral y a las 8 empezará la misa oficial de la Virgen del Carmen, ¿no? A las 8. A las 8. Durante todo el día la todo Virgen va a estar allí en el altar mayor, está sí allí para que la gente pueda verla, o quien quiera llevar flores, o quien quiera. Pero no hay ningún tipo de acto, no, hasta las 8 de la tarde, a las 8, que es la Eucaristía, es la misa. Cuando termina la misa, pues ofrendas florales y se ha terminado. Con mucha pena, pero ha terminado. Qué pena, qué ay, pena, qué penita, ni feria este año, ni nada, ni verbena, ni espeto de sardina, ni espeto de gambones. Nada, nada. Duele, hombre, no es porque gane más o gane menos, ¿no? Duele porque es muy bonito los actos que hacemos, ¿no? Este año iba a ir el trono tanto cambiado también, tampoco se puede sacar a la calle, el trono iba a ser como aquel que dice un espectáculo, gracias a Dios la Virgen se ha restaurado, ¿no? Y se ha quedado preciosa, ¿no? De verdad que pero bueno, es lo que nos queda, es lo que nos toca y hay que asumirlo, ¿no? No, como decía antes, sabor agridulce, pues porque la gente de la mar, los marineros, pues están sanos, está todo el mundo bien, sí, no había ningún tipo de problema. Podemos disfrutar de la restauración de la Virgen, verla preciosa. Sí. Y bueno, pues igual que nos pasó con San Bernabé, pues celebrar igual el día grande con esas limitaciones de que claro podemos verla, podemos ir a visitarla a la Encarnación, podemos llevarle flores, podemos rezarle, pero no podemos darle su paseo por el mar y no podemos darle su paseo por las calles de su pueblo. Así pero, es que es lo que hay, ¿no? De verdad que es lo que hay. Pues el año que viene, pues mira, pues en vez de poner, lo haremos público aquí, en vez de poner 4 días de verbena, pues ponemos una semana, Paco. Mientras el año que viene, mientras que el cuerpo aguante. De verdad que no. Mientras que el cuerpo aguante. Y con ZZ, por si llega algún virus, nada, le metemos para el pelo. Ojalá el año que viene estemos bien y sanos para poder llevarla a Puerto Manu y traerla otra vez aquí, ¿no? Bueno, pues Manolo, creo que hemos tocado poquito de todo, de hemos todo tocado la Bajadilla, hemos tocado la Bocana, hemos tocado las playas de Marbella, hemos hablado de nuestros marineros, hemos hablado de ese ancla de oro, que esa tradición no se puede perder, haya confinamiento, no haya ese no ancla de oro, hay que ponérselo al marinero más, sí, sí, por más antiguo, esa ofrenda floral para los marineros que ya no están con nosotros y toda la gente que ya nos ha dejado en esta maldita pandemia. Sí. Se va a realizar en petit comité porque no se puede hacer multitudinario. Claro, cada barco pues hará la suya. Cada barco hará lo que vea conveniente. La mía pero propia. La gente de la mar va a homenajear a los marineros, sí, y a la gente que nos ha dejado en estos tiempos. Y bueno, pues poco más. Darte las gracias por estar aquí, Lolo. Aquí lo que haga falta. Animarte a que sigas luchando en esta tarea que llevas con no solo con tu barco y con tus marineros, sino también con esta. Que te has echado la espalda de repetir como patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Marbella, luchar por este pueblo, luchar por tus marineros, luchar porque la Bajadilla esté en el estado que esta ciudad maravillosa que es Marbella se merece. Y a la cofradía, a tu padre, a seguir trabajando, a seguir luchando. Sí, un año más. Seguir luchando, recordarle a nuestro ayuntamiento pues, que ponga ese granito de arena con nuestras playas, con lo que pueda hacer por la
por la bajadilla y bueno, esperando que a vosotros os haya gustado este programa. Quiero agradecer a Marta, que ha hecho un trabajo enorme en buscar esas imágenes de la procesión, de la procesión marítima terrestre de Rosario de la Aurora, de también la procesión del Ancla de Oro en ese año 1990. Agradecer a Marta que haya tirado un poquito de historia en este año que no vamos a tener, como decía antes, procesiones. Y como digo, a vosotros gracias por estar en este programa especial de hoy miércoles, porque mañana es el Día de la Virgen del Carmen, pero eso no significa que el viernes no estemos aquí. Sí, sí. El viernes estamos aquí en el programa Así Somos y tenemos un invitado especial, que es un teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, en este caso responsable de San Pedro de Alcántara, que es Javier García. Así que me despido de vosotros, hasta el viernes. Gracias por estar ahí, chao. Gracias, Lolo. Gracias, Paco, a ti.